Mírala. Se acercó despacito para agarrarse a puños al pobre de Cell. ¿Eres él? ¿Cell? ¿Eres tú? No, me mintió este men. Anda disfrazado, míralo, qué loco. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy en la... ¿cómo se llama esto? La cápsula del Primo Freezer. Porque hoy vengo vestido de Saiyajin. El capítulo anterior íbamos vestidos de Hokage. Hoy vengo vestido de Emperador del Universo. ¡Quítense, súbditos! ¡A un lado! ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar al Emperador, chihuahuas! Voy a hablar aquí con la señorita educadamente. Misiones importantes, misiones libres. Vámonos con las misiones importantes, ¿no? Vamos a empezar con esta, que es misión de Jump Force. Yusuke. Vamos a empezar con esta misión. Ya después hacemos las misiones libres. Pero ahorita, como es la única que hay de las misiones principales o de las misiones importantes, vamos a hacerla, a ver si me desbloquean más y hacemos misiones libres. Ahí está el Yusuke. Ahí está el Yusuke que me dijeron ustedes que no es de Hunter x Hunter, pero se parece. Es el mismo estilo de animación porque resulta ser... Bueno, esto es lo que leí en los comentarios. El que publica ese manga de Hunter x Hunter, o más bien el que lo publicó, publicó también este. Entonces, por eso comparten el mismo estilo de animación, ¿no? Y por eso mi confusión, perdonen ustedes. ¡Esto es horrible! Toda la ciudad está en ruinas. Chihuahuas, tenemos suerte de que nuestro mundo no sufriera el mismo destino. ¡Qué bueno! Pues sí, fregados nosotros, ¿no? A nosotros es a los que nos echaron a perder nuestra ciudad. ¿Por qué eligen nuestra realidad como campo de batalla, caray? ¿Por qué? Superamos el peligro porque teníamos aliados. Porque conocimos a esos chicos. Ya llegaron los Venoms. Unos Narutos, otros Saiyajines y así. Ahí están los Venoms, Epsilon. Venid a por nosotros, pero con la cara destapada, vamos. Protejan el mundo a toda costa. ¿Hablan los Venoms? ¿En serio? Dice. Eso no te lo crees ni tú, ¿verdad? No, creo que es alguien más. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Muestra la cara, cobarde. No luchas para proteger al mundo. Luchas por una sola y única razón. Porque te encanta. Te gusta pelear, eres violento por instinto. Vamos, libera tus verdaderos sentimientos. Alimenta tus ganas de pelear. ¡Cállate! ¡No seas mentiroso! Bueno, no sé quién será. Igual, si es Freezer, le queda la risa. Si no es Freezer, no. No, no le queda la risita, ¿no? Pero si es Freezer, igual y si, ¿no? ¡Oh! ¡Ya empezamos tan rápido la violencia! Ok, son Venom. Estos van a estar facilísimo, ¿no? Por cierto, ya me equipé mis habilidades. Que se me olvidó equipármelas en el capítulo pasado, perdonen, gente. Por eso no las utilicé en el capítulo anterior. ¡No las tenía! ¡Vamos! Eso es. Allá te voy. ¿Qué hubo? ¡Ándale! ¡Qué buen puñetazo! ¿Te gusta el Detroit, Smash? ¿Te gusta el Detroit? ¡Toma! ¡Sopengo! Oye, a ver, tengo una... Ok, dale, Yusuke. Yo... Híjole, sí me dio. Traté de sacar... Es que no veo que se esté cargando mi... ¿Cómo se llama? ¡Ay, míralo! Me mandó a volar. No. ¡Levántate, cielo! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Me cubrí. Justo a tiempo. ¡Míralos! ¡Ah! ¿Vieron ese combo? ¡Oye, qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Se la volteé! ¡Qué buena onda! ¿Qué quieres tú? ¡Toma! ¡Ahí está! Tenía que sacarlo. Luego en la primera batalla tenía que sacarlo. Sí se lo hice completo, sí, ¿no? Sí, fueron las dos partes de la definitiva. Muy bien, qué bonito. Epsilon, nivel 8. Yusuke, nivel 7. Gracias, Yusuke, fuiste de mucha ayuda. Sobre todo peleándote con el que no sabemos quién era. Pero creo que va a salir ahorita, ¿eh? La he visto. Tu auténtica fuerza. Eres una máquina de matar perfecta. ¡Cállate! Te he dicho que cierres el pico, chihuahuas.
Esta gente no entiende. Maldita sea. Supongo que no todo lo que dice es mentira. Reconozco que no me importa luchar contra rivales muy fuertes. De hecho, me encanta. Mira, qué cosas. Yo conozco un tal Goku que es igualito, ¿eh? Igualito. Y eso también vale para los demás. A muchos les gusta pelear, ¿sí? Te digo que conozco un tal Goku que le gusta, no importa. Es capaz de dejarlos vivos con tal de pelear con ellos. Así que, si quizás no peleamos para proteger a otras personas. No, espérate, ¿cómo que no pelear? Pues si a eso nos dedicamos. Por supuesto que sí, gracias, Epsilon. Eres bien inteligente. Yo lo sé, calmado. Pero prométeme una cosa. Si alguna vez peleo por... solo por mí, tienes que detenerme. ¿Vamos? Sale, yo te detengo, Brody, tranquilo. Perdón, me ganó la risa. No me pude quedar en el personaje. Soy pésimo actor. No me aguanto la risa. A ver, ¿ahora qué? ¿Ya terminamos esta? Me desbloquean otra misión principal. ¡Oh, que la... ¡Súbditos! ¡Tú, el del cabello de... ¡Mono! ¡Quítate! Hola, esta es la barrera de misiones. Sí, ya sé. ¡Ay, no hay misiones importantes! Entonces, supongo que ahora sí nos podemos ir a las misiones. ¡Oh! Entrenamiento de nivel 2. Creo que tengo que hacer el entrenamiento de nivel 2. Antes de que me desbloqueen misiones. No, supongo que tengo que ir con el director Fury, ¿no? A por el oro 2. Esta era nivel 5, esta es nivel 10. Nivel recomendado, nivel 10. En realidad creo que de las de... No, aquí hay una de nivel 15. A ver, bueno, aguántenme. Esta, la de entrenamiento nivel 2, es de nivel 15. Ok, vamos a hacer unas de nivel 10 para ver si alcanzamos a subir a nivel 10 nosotros antes de seguir avanzando. Porque sí me estoy quedando bastante atrás en cuanto a nivel se trata, ¿eh? Vamos a llevarnos en esta ocasión. Siempre me llevo a Deku y a Sasuke. Esta vez vamos a cambiarle. Nos llevamos a Gon. No, vamos a llevarnos a Ichigo. Y vamos a llevarnos... Híjole. Shiryu, no sé, Cell. El maestro Cell, ¿no? Vamos a llevarlo. Porque le prometí en su último show de Cell que hizo, le prometí que si lo metían como personaje seleccionable en Jump Force, lo iba a utilizar. Voy a utilizarlo, siempre cumplo mis promesas. Siempre. Bueno, a veces no, pero normalmente sí. Y vamos a pelear contra... Híjole, Trunks, te admiro mucho, brother, pero perdóname. Fijo que ganamos. No, no es cierto, Trunks. Ganamos nosotros. Aparte tenemos a Ichigo y su Bankai, por favor. ¿Qué vas a poder hacer contra nosotros? ¡Ay, mira, de espaldas! ¡Toma! Me quedo callado, no sé por qué, pero disculpen ustedes. Me da por quedarme callado cuando me concentro. Bien. Bien, qué bonito. Mira, Kame. No se lo alcanzó a tragar. Uy. ¿Ya te encueraste, Trunks? ¿Qué te pasa? Tal cual Grey de Fairy Tail. O sea, así desde la nada se encuera, ¿no? Me recuerdan a Grey de Fairy Tail. Si saben, si han visto ese anime, no me dejarán mentir. Son tal cual para cual. ¡Oh, qué buen guamazo! Se lo regresé. No sé qué ibas a hacer, pero te lo regresé justo en la cara. Bien. Pase, chico. Siempre se me olvida utilizar a los otros. Es que Epsilon quiere toda la gloria. Sí, la verdad es que sí. Pero pues, ¿qué le voy a hacer? No, mira, ronda 2. Vas, Ichigo. ¡Toma! ¡Bien! ¡Qué buena partida de cara le diste, eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! Es la primera vez que utilizo a Ichigo, ¿eh? No lo he utilizado. Lo bueno es que este juego es fácil de controlar. Básicamente se controlan igual todos los personajes. ¡Toma! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¡Qué buen ataque, Ichigo! ¡Qué buen ataque! A ver, ¿qué otro tienes? ¡Ay, mira! Lo agarró de las greñas, no sé de dónde. ¡No! ¡Ay, me la volteó! Me hizo uno pesado. No. Y se transformó en super... ¡No! ¡Ay, bueno, se lo alcancé a...
En el lugar correcto se lo alcancé a bloquear. Qué bueno. Bien, bien, bien. Toma, eso es perfecto. Perfecto, Ichigo. Perfecto, no alcanzamos a sacar el Bankai. Justo se cargó. Justo se acababa de cargar el Bankai cuando... cuando terminamos la batalla, qué triste. Subimos a nivel 9 y... ¡uy! ¡Uy! Cada vez me dan menos experiencia. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza! La mía. ¿Y Cell? Sí sé lo que van a preguntar ustedes. ¡Epsilon! ¿No usaste a Cell y se lo prometiste? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Amigos míos, yo le prometí que si lo ponían como personaje seleccionable, lo iba a escoger. Pero jamás le dije que iba a pelear. Yo jamás le dije que iba a pelear, le dije que lo iba a escoger, pero se iba a quedar sentado en la banca. Ok, acá ya no hay misiones, creo que tenemos que ir con Nick Fury. Sí, mira, a ver, según este mapa dice que tengo que ir para acá, a Chirrión. ¿A Chirrión? No, sí, es con el... No, espérate, a ver, ya me perdí. Según esto, creo que es para acá, ¿eh? Sí. Sí, es para acá. Es con el equipo... con el equipo Naruto. Con el equipo... ¡ay, mira, aquí está Gon! ¡Hola, Gon! ¿Qué andas haciendo? ¡Eh! ¿Tienes un momento? Pues... ¡no, pero igual! Te presto un ratito, brother. Sí, he luchado contra la mafia e incluso he estado en un mundo de videojuegos. El mundo es enorme. Hay personas y lugares de todo tipo. La voz de Gon bien, bien surrealista, ¿no? No me malinterpretes, pero me alegro de que el mundo esté en peligro. No me alegro de que el mundo esté en peligro, pero me alegra poder visitar mundos que no había conocido. Oye, quiero pedirte un favor. Me gustaría ver cómo son los castillos en un lugar llamado Japón. ¿Puedes llevarme allí? Sí, pues de hecho yo soy de ahí. Ah, no, no es cierto, soy de Nueva York. Ya me acordé, me mataron y luego me revivieron con un cubito de rico pollo. Sí, exactamente. Exactamente eso es lo que pasó. ¡Oh! ¡Japán! ¡Japán! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Vamos más cerca! ¡Mira! Dijo exactamente lo mismo que yo. No, espérate. Hay algo aquí. Pero antes... ya sentía yo un ki extraño. Porque hoy vengo de Saiyajin, así que... sentí un ki. Debemos asegurarnos de que los Venoms no lo estropeen. ¡A por ellos! Voy a utilizar a Gon, Tengo muchas ganas de utilizarlo. Muchas ganas tengo de utilizarlo. Se ve que es un muy buen personaje. Lo he visto en el tráiler de Jump Force. Y se ve que pelea bastante bien, ¿eh? Ok. Vamos a sacarlo. Luego, luego a él. Bueno, o sea, no me equivoqué tanto en la voz. Sí tiene una voz ligera, en japonés por lo menos. Tiene una voz ligera. Pero tampoco esa voz no es como que me pueda salir, ¿sabes? Luego, luego se escucha como que... que quien hace su voz en japonés es una mujer, ¿no? ¡Qué buen golpe! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de ataque? ¡Chen! ¡Gon, no me decepciones! ¡No me falles! ¡No me falles, Gon! ¿Ok? ¿Ahí lo cubrimos? ¡Perfecto! ¡Oye, qué buena! ¡Perfecto! Vamos bien. Oye, mira, se prendió en falla este niño. Sí se prendió en falla, pero literal. Oye, ¿y ahora cambió? ¿Y ahora cambió? No sé qué. A ver si alguien me puede explicar en los comentarios. Oye, ya me dieron ganas de ver el anime. Ya me dieron ganas de ver el anime. Primero se prendió en falla y después se prendió, pero no sé, con otra energía. Ya me dieron ganas de ver el anime. Ya nada más con eso. Ganamos utilizándolo nada más a él. De pronto sí me sacó de onda porque sus habilidades son lentas. Bueno, la que tiene dañina es medio lenta, pero si la aplicas, baja bastante. ¡Uf! ¡Hurra! ¡Qué belleza de pétalos! Parecen nieve. ¡Muy bien! Volvamos, Epsilon. Gracias por traerme a Japón. Es bien chido. No, de nada, niño. Ya sabes, yo soy tu niñero. Pues yo qué... Al cabo que tenemos como teletransportadores y toda la cosa, ¿no?
Tenemos teletransportadores y todo, así que pues no. ¿Qué más da? A ver, ahora tenemos que salir de aquí. Porque ahora la misión está por otro lado, según veo. No está aquí. Sigue sin estar ahí en las misiones. Pero por lo que alcanzo a ver, creo que va a estar con... Creo que va a estar en el equipo alfa con el maestro Goku. Creo que sí, ¿eh? ¡Maestro Kokun! ¡Onta! Salga de donde quiera que se encuentre. Ahí está. ¡Ay, mira! Y está con Light. Está con Light. Ah, tú debes ser el nuevo Light Yagami. Yo soy Son Gokuda. Me alegra tenerte a bordo. Es un honor estar aquí. El director me ha hablado mucho de ti. Dice que tienes un poder impresionante. ¿Tan fuerte es, Light? Sí, cállate, que te la parte. ¿Qué ocurre? Ah, nada, por cierto, me gustaría preguntarte una cosa. ¡Ay, Goku no lo ve! Goku no lo ve, soy súper especial, yo sí lo veo. Nada, por cierto, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué es? He oído que en tu mundo hay un tesoro alucinante que puede conceder cualquier tipo de deseo. Ah, ¿te refieres a las esferas del dragón? Las bolas del dragón. ¿Te refieres a las esferas del dragón? Sí, sí, si reúnes las 7 que hay, hay un dragón llamado Shenlong que aparece y te concede un deseo. Entonces, ¿existe algo tan mágico? Mira quién habla. ¿Y dónde? Ok, ya entendí. ¿Y dónde están ahora esas esferas del dragón? Pues desde que todos los mundos se conectaron, no sé dónde pueden haber ido a parar. Había pensado en pedir a Shenlong que devolviera todo a la normalidad, pero ni siquiera aparecen en el radar del dragón. Ya veo. ¿Tú también quieres pedirle un deseo? Más o menos. El Ryuk. Me encantan los ojos del Ryuk, que así todo... No sé. Todo pervertido, mira. ¿Quién no querría algo que te concediera cualquier deseo que tengas? Seguro que estás deseando recuperar tu Death Note Light. Busco poder. ¿Poder? Si eso es lo que deseas, no tienes que pedírselo a Shenlong. Yo podría entrenarte. No hace falta, al contrario. Que vosotros, me temo que no tengo nada parecido a una fuerza sobrehumana. Está bien. Bueno, si cambias de opinión, solo tienes que pedírmelo. No te conviene entrenar con Goku Light, definitivamente. No, no, no. Es mal maestro. Gracias, Son Goku. Nos vemos. Y ahí estaba yo de chismoso contemplándolo. O sea, nada más para eso vine. Para eso vine. Para escuchar pláticas que no son para mí. ¡Uy! Hizo un libro de cubitos. ¿Qué está haciendo este men? ¡Ah, caray! Algo se trama, ¿eh? No sé qué hizo, no sé a quién formó, pero... ¡Ay, mira! Este trae su sapo disecado. Miren los frenones. Frenón, frenón. Como si se le acabara la gasolina, ¿no? Imagínate que vas todo acá bien feliz. Y de repente... Vamos a las misiones que ya no las volvieron a habilitar. Mira, apareció otro con capsulita y todo. ¡Ey, déjenme hablar con la señorita, chihuahuas! Puntos activos obtenidos, 2. Puntos activos obtenidos. Misiones importantes, ya tenemos. Otras 2. San Francisco, bla, bla, bla. Ok, vámonos para acá. Fácil. Y no nos han desbloqueado las normales ni ninguna otra. Tengo que seguir subiendo de nivel si quiero. Supongo que tendré que pasar de nivel 15... para poder hacer estas misiones. Igual y hago esta de entrenamiento, ¿no? Creo que sí. Tengo que hacer esta de entrenamiento, que es nivel 15, si quiero subir de nivel. Ojo, no la voy a hacer porque deba hacerla o porque me obliguen a hacerla, sino porque siendo una misión de nivel 15, si la termino, supongo que me darán una buena cantidad de experiencia, ¿no? Vamos a llevarnos a Freezer esta vez. Y nos vamos a llevar al men de las pistolitas. La última vez sí me la hizo. Creo que me lo voy a llevar a Río. Me lo voy a llevar por si en algún momento se ofrece sus pistolas, la verdad. Mira, México.
Vamos a pelear en México y de noche, pero sinceramente esto no se parece absolutamente nada. Porque, pero qué mal les quedó el escenario de México, ¿eh? Bueno, ahorita lo checo bien, pero no sé. No sé de dónde se lo fusilaron. ¿Estamos peleando en dónde? ¿En las pirámides? Sí, estamos peleando en las pirámides, pero no sé. Estamos peleando en la ciudad, en el templo de Kukulcán, yo qué sé. Lo hubieran puesto en la ciudad, digo, ¿por qué en las pirámides? Lo hubieran puesto en la ciudad. Ok, ahí está, bien, perfecto. Lo siento, Boruto, digo, tú y yo somos... Bueno, no somos amigos, pero... Me caes bien, digo, no es como que te la tenga que partir a fuerza. Oh, bien, bien aplicado esa, Naruto. Oh. Bien, perfecto. Perfecto, ahí va. ¡Toma! ¡Niño! ¡Niño, está insolente! ¡Uy! Oh, sí me la aplicó. Ya se encueró el niño también. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se le rompe la ropa así? Se les desgarra de pronto. Desaparece. Desaparece toda la ropa. ¡Uf! Si quiero pasar este entrenamiento, si quiero pasar este entrenamiento, que tengo que terminarlo con más del 60% de la vida, así que ahí va, un rayo, bien, bien, bien aplicado, otro. Ese ya no cayó. En ese rayo ya no cayó, Chin. Viene de regreso, viene de regreso. Eso, sí le dieron. Perfecto. ¡Oh, buena! Pero creo que no la cumplí, ¿eh? No terminé más con más del 60% de la vida. ¡Oh! Ok, vamos a cambiar. El men este de las pistolas que mira. ¡Míralo! Okay. Ok, esa no la pude zafar. Creí que la podría zafar, pero no. Esta sí que se la sabe. ¡Buena! Un plomazo, me gustan los disparos que mete este. ¡Bazooka, mira! ¡Oh! Se la cubrió muy bien, Se la cubrió muy, muy bien. ¿Vas? Eso es. ¡Uf! ¡Perfecto! Con este no se va a dejar. Ahí está, ahora sí. Ese ataque me gusta. Me hubiera gustado meterle el definitivo, pero no. No se dejó. Creo que ya es momento de utilizar a Epsilon, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora sí, se te acabó. ¡Vamos! Híjole, no alcancé. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí te espero, bien, perfecto. Muy bien el ataque. Muy bien. Nos dimos mutuamente, ok, no pasa nada. Bien, híjole, no alcancé. Perfecto, ahí está. Ahí está. Híjole, no sé. No sé, no creo que haya terminado de hacerlo lo que me pidieron. Creo que no, Resultados. Pues sí, mira, nivel 10. Subimos a nivel 10. Esto es solo calentamiento, logro desbloqueado. Bueno, por lo menos subimos de... al nivel 10, que era lo que yo quería. Pero me la dieron rango B porque sí no cumplí con lo que me habían pedido. Tenía que haber terminado con más del 60% de la vida. Y no me salió. No me salió esa jugada, no me salió esa jugada. Y bueno, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya... ¡Caramba! ¿Dónde estoy? Me desaparecí de pronto. Cool, aquí estoy, ya. Hasta aquí, ¿que la otra vez? Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Por cierto, estén atentos a la página de Facebook, que esta semana vamos a empezar a hacer directos.
a través de la página y vamos a estar haciendo directos todos los días. Si quieres participar en los comentarios, si quieres apoyar los directos estando ahí presente y cotorrear un rato y chismear con Epsilon de lo que pasa en su vida diaria, ahí los espero en los directos, gente. Un abrazo y un saludo a todos. ¡Chao!